Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este sábado 16 de noviembre del 2024, prácticamente a un mes y medio de que concluya este año. Este día se está celebrando el segundo día de la Cumbre Global de Liderazgo aquí en la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, razón por la cual este tiempo de reflexión bíblica está siendo, bueno, fue previamente grabado. Es la razón por la que en esta ocasión los comentarios, los saludos que amablemente recibimos de su parte van a ser respondidos en la primera oportunidad que tengamos, pero sí más adelante. Así que muchas gracias por quienes nos acompañan en este momento, también a quienes lo harán más adelante. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que este tiempo de reflexión bíblica sea de bendición para usted y para un servidor. Vamos a orar, vamos también a tener lista la Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Señor, en esta mañana te agradecemos porque nos das la vida, pero más gracias te damos, Señor, porque en Cristo Jesús, gracias a su bendito sacrificio, Señor, gracias a su resurrección, es que nosotros podemos llamarte Padre, podemos tener la intercesión de Él, de Cristo, para podernos acercar al trono de la gracia, ser salvos, Señor, y en esa salvación gozarnos también del beneficio, del privilegio de ser guiados plenamente por tu palabra, con tu palabra bendita. Señor, sea tu Espíritu el que hable a nuestro corazón, que nos guíe en este momento que queremos ser instruidos por ti. Te lo pedimos humildemente. Y con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues es el Evangelio de Juan en el capítulo número 6. Pero bueno, vamos a, decía yo, primeramente, atender algo de contexto. El domingo anterior se predicó acerca de esa parte concluyente del Sermón del Monte, en la que el Señor Jesucristo maneja diferentes contrastes para que el pueblo pudiera tener claro lo que es la vida eterna, lo que es la salvación y lo que es aquella enseñanza falsa en torno a la vida eterna, en torno a la salvación. Esto es, solo en Cristo se puede ser salvo, solo en Cristo se puede ser parte del reino de los cielos. La enseñanza falsa, la puerta ancha, decíamos el domingo, es aquella gama de ofertas, entre comillas la palabra, en donde a usted le hacen la invitación de esforzarse para aspirar a un beneficio espiritual posterior a su muerte, lo cual entendemos con la Biblia no es viable. Se es gracia, se es salvo solo por gracia. Entonces, en este Evangelio, en el capítulo 6, tenemos una situación equivalente. Nuestro Señor Jesucristo en Capernaum habla a su pueblo de dos situaciones también. En el domingo hablábamos de dos puertas, aquí se habla de dos panes. Un pan que es temporal, que fue efímero, que sí fue de gran bendición al pueblo, estamos hablando del maná, pero que cumplió su propósito, insisto, temporal, superficial, si gusta usted, físico. Pero en contraste tenemos un pan espiritual, con vigencia eterna, con beneficios también para siempre. Un pan de vida que representa a Cristo mismo, a Jesucristo y su salvación. Entonces, cuando Jesús le dice al pueblo esto, tristemente, lamentablemente, la actitud de su pueblo es de confusión y peor aún de rechazo. Me voy a permitir leer solo dos versículos dentro de este contexto que le he comentado. Perdón. El versículo 60 dice, al oírlas, se refiere a estas palabras de parte de nuestro Señor, al oírlas muchos de sus discípulos, o sea, no solo la gente, no solo la multitud, sino de aquellos hombres, se habla de aquellos hombres que estuvieron siguiendo sus pasos de una manera hasta cierto punto consistente, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el 66 dice, aquí está,
Desde entonces, igualmente dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lamentable, ¿no es cierto? Hombres que pudieron ver los milagros de una manera directa de parte de Cristo, sus enseñanzas impactantes. Cuando se hace este planteamiento, dicen, esto es muy difícil, esto me confunde, esto no, diríamos algunos en estos días, esto no me cuadra, y le dieron la espalda. De dos posibilidades, se hacía honor, se hacía memoria a un pan que sustentó por mucho tiempo, 40 años, a todo un pueblo. Y cuando se les presenta el pan eterno, dicen, no, gracias. Qué triste. Ahora, consideremos, en la soberanía de nuestro Señor, existe por parte de Él, por parte de esta soberanía, o dentro de esta soberanía, un plan en el que a usted y a mí se nos responsabiliza. Se nos responsabiliza a querer entrar por la puerta estrecha o ancha. A Adán y a Eva se les responsabilizó a no, digamos, a comer de todo fruto menos, en el huerto, menos de el árbol del bien y del mal. Y así podríamos ver constantemente el nivel de responsabilidad que Dios otorga al hombre. No estamos hablando en ningún momento de que nosotros tenemos la facultad de salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, dentro de la soberanía divina, usted y yo somos responsables. No se trata de una virtud, no se trata de una calidad, no se trata de una potencia, de una capacidad nuestra, solamente es un margen de responsabilidad que Dios nos da para aceptar o rechazar. Y en este caso, dice el pueblo, nosotros, incluso discípulos, incluso muchos, no aceptamos, no asumimos esta salvación que tú presentas. Porque si lee usted el capítulo 6, se dará cuenta de que muchas personas decían, pero pues, sí, nosotros sabemos que eres el hijo de un carpintero, cuando en las señales de parte de nuestro Señor estaba más que claro que era, es y será siempre el Hijo de Dios. Entonces, en ese nivel de responsabilidad, dicen, no, nosotros vamos a seguir otro camino, vamos a tomar otra puerta, vamos a tomar otro rumbo, nos vamos a cimentar en otros cimientos, arenosos, por cierto. Entonces, vea usted aquí las situaciones que se van desarrollando desde el domingo y los devocionales, las reflexiones bíblicas a lo largo de la semana. Dos posibilidades. Ahora, es interesante ver esto. Usted no va a encontrar en la Biblia a un Dios en ningún momento que le ruega al hombre. Solamente en el caso de nuestro Señor Jesucristo tenemos una situación en la que ruega. Pero atención con esto. Una, no lo hace al hombre. Dos, lo hace al Padre. Tres, lo hace, sí, en su oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan, pero ¿qué es el objetivo que tiene Cristo en esa oración en la que ruega? Que el nombre del Padre sea glorificado en su fidelidad al mantener a todos aquellos que Dios Padre pone en la mano del Hijo, que de todos ellos ninguno se pierda. Entonces, vea, nuestro Señor Jesucristo no ruega. Incluso en el Getsemaní ora de una forma en la que plantea, si es posible que esta copa pase de mí, que sea de esa manera, pero que sea tu voluntad, Padre, y no la mía. Por eso es que cuando el Señor presenta esta situación con su pueblo y muchos le dan la espalda, le dice a los 12, ustedes también se quieren ir, ustedes también se quieren ir por la puerta ancha, ustedes también quieren
digamos, honrar al maná y no al dios del maná, como ustedes quieran. Por eso es que también comentábamos, o se comentó el domingo, que Josué fue el que dice al pueblo: pero yo y mi casa serviremos al Señor, ustedes como quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, si estas son palabras plasmadas en la palabra de Dios, Josué 24, es entonces que usted y yo podemos considerar que atrás de todo esto es el Espíritu Santo, el cual redarguye, el cual convence, pero no vemos a un Dios rogando. Y entonces le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Digo, de una vez, que quedara de manifiesto esto. Y Pedro, encabezando el sentir de los demás, dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nos vamos por la puerta estrecha, Señor. Dejaremos de darle más honra a un pan del cual hoy solo tenemos memoria, y tomaremos del pan de vida que eres tú, y tu bendita salvación ofrecida con amor, gracia y misericordia. Entonces, consideremos lo siguiente: Pedro no lo dijo en su carne, fue guiado por el Espíritu Santo. De tal manera que podemos concluir con este devocional, que prácticamente está cerrando con la, digamos, sí, la cadena, la secuencia de reflexiones bíblicas a partir del domingo. Usted y yo tenemos una responsabilidad día con día. El hombre tiene la responsabilidad de decir, de confesar, de proferir algo en relación a la salvación que solamente es en Jesucristo. Con sus labios aceptarla, o con sus labios manifestar el rechazo. Pero ya siendo salvos, cada día usted y yo tenemos la posibilidad, si usted gusta, la oportunidad, guiados por el Espíritu Santo, de siempre optar la manera de Cristo, de siempre conducirnos a la forma de Dios, la que muy probablemente implicará más esfuerzo, pero cuyo beneficio siempre será eterno. Tenemos esa responsabilidad, esa opción día con día. ¿Cuáles vamos a elegir dentro de las posibilidades que se nos presentan a diario para con todos los renglones de la vida, sea ministerio, familia, matrimonio, etcétera? Lo que el Señor nos dice en su palabra, o las enseñanzas, propuestas, ofertas del mundo, sus valores, sus filosofías. Que el Señor, con su Espíritu, siempre nos impulse a buscar la voluntad de Él, a conocerla, poderla distinguir, pero sobre todo a aplicarla, a llevarla por obra en nuestra vida. Vamos a orar, de esa forma concluimos con este tiempo de reflexión. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, que siempre tienes una palabra para nuestra vida. Señor, gracias porque con amor, gracia y misericordia tú siempre nos muestras cuál es el camino que glorifica tu nombre, cuál es la manera correcta, cuál es aquella forma que no solamente será de bendición para nosotros, sino glorificará tu bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a que con la guía de tu bendito Espíritu siempre nos sea claro lo que hemos de hacer, fortalecidos por Él, asumir el desafío de obedecerte. Y Señor, pues que sea en cada decisión de cada día que tengamos que tomar. Te agradecemos esto, Padre, en el nombre de Jesús, el pan de vida, la puerta estrecha, la salvación eterna. Amén. Bien, hermanos, pues sería todo de nuestra parte en esta transmisión. Vamos a estar, insisto, pendientes. Sabe que hacemos siempre el compromiso, el esfuerzo de responder a cada comentario, a cada petición de oración que usted nos deje. Vamos a asumir ese bonito compromiso con usted. Pero de antemano, un fuerte abrazo hasta donde usted se encuentre. Que el Señor le guíe, le fortalezca, le anime en los planes que tiene para usted, para su familia, para su iglesia, para su entorno. Que el Señor le bendiga. Hasta pronto.